Audio Jungle. Cristianas. Cosas cristianas. Como tus hijos, el rey de gloria. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿qué dices? ¿Te consideras una buena persona? Sí. ¿En verdad tratas de hacer cosas buenas? Trato de hacerlo todos los días. Por lo general lo intento. Pero soy humano y todos nos equivocamos. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué crees que te hace una buena persona? Trato de considerar a todos con respeto y dignidad. Sí, eso es bueno. ¿Alguna vez crees que Dios te considera una buena persona? Porque sí. Eso es diferente, ¿no es cierto? Creo que Dios me consideraría bueno. Está bien, permíteme preguntarte, ¿has guardado los 10 mandamientos? Sí, lo he hecho, me despierto cada mañana y trato de guardar los 10 mandamientos todos los días. Ok, es suficiente. ¿Alguna vez has mentido? Porque ese es el noveno mandamiento, no mentirás. ¿Has mentido? Que si nunca he mentido. Yo lo he hecho, Kishane, así que puedes ser honesto conmigo. Sí, lo he hecho, he mentido. Entonces, ¿qué viene siendo? Me hace un hipócrita. Eso bueno, es lo que me hace. Un hipócrita, pero aún más específicamente, si yo dijera una mentira, eso... Me haría un... Si te mintiera, ¿cómo me llamarías? Me llamarías un... Empieza con M. Empieza con M. Un mentiroso. Entonces sí. No solo serías un hipócrita, sino un también un mentiroso. Así es. ¿Y alguna vez has robado algo? Sí, lo he hecho. Entonces, ¿qué viene siendo? Un ladrón. Ok. Esto es lo que me atrapó a mí. Cristo dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En su corazón. ¿Has escuchado eso? ¿Nunca has hecho eso? ¿Mirar sí, a una mujer? He hecho. Bueno, pues, Kishane, por tu propia confesión, eres un mentiroso, ladrón e hipócrita y un adúltero de corazón. Y tendrás que encararte a Dios en el día del juicio. Y es bueno que dijiste que piensas en las cosas espirituales, pero solo hemos mirado 4 de los mandamientos y has quebrantado todos. Así que si Dios te juzga por los 10 mandamientos en el día del juicio, ¿crees que serías inocente o crees que serías culpable? Sé honesto, solo dilo. Honestamente creo que sería culpable, porque si miento, miento de vez en cuando, ya no robo, aunque cuando era pequeño lo hacía sí, todo el tiempo. Entonces, cuando mueras, ¿crees que irías al cielo o al infierno, a la luz del hecho de que has quebrantado la ley de Dios tantas veces? Creo que iría al cielo. ¿Por qué? Porque en aquel entonces no estaba tan educado en cuanto a ello como lo estoy ahora. Entonces, al estar de pie delante de Dios, estás esperando que Él mire toda tu vida y vea todos tus pecados y esperas que pase por alto tus pecados porque es un Dios bueno y perdonador. Es decir, Él es... No es que pase por alto los pecados, no lo creo. Entonces, si eres culpable y un juez dice, no puedo pasar por alto tus crímenes, vas a ser castigado, entonces no estarías camino al cielo, sino al infierno. Camino al infierno. ¿Te preocupa eso? A decir verdad, sí. ¿Por qué no quieres equivocarte con eso pensando que vas al cielo y no es así? ¿Sabes? Te digo esto porque me preocupas. No te conozco, pero yo no quiero ir al infierno. No quiero que tú vayas al infierno. Tampoco quiero ir al infierno. Así que, escucha lo que la Biblia dice. La Biblia dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Dice, no erréis, ni los ladrones, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Y ya confesaste haber mentido, ser ladrón y ser un adúltero de corazón. Así que, según la Biblia, si Dios te diera lo que mereces... Estás en grandes líos, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando mueras y estés delante de Dios? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir de tu parte? Realmente no puedo decir mucho.
Imagínate que estás en una corte y eres culpable de varios crímenes. Bien, y digamos que tu multa se fija en $50,000. Y el juez dice, Kishen, eres culpable, aquí está toda la evidencia. ¿Puedes pagar tu multa? Dices, no, no tengo dinero, así que te están llevando a prisión. Cuando de repente una persona que ni siquiera conoces entra a la corte y dice, juez, aquí está un cheque por $50,000. Kishen es amigo mío, lo amo y yo pago su multa. Y ese es Dios, demostró su amor por ti. Y mientras tú quebrantaste la ley, Él pagó tu multa por medio de enviar a Jesucristo a tomar tu castigo en tu lugar. Y dice que si te arrepientes de tu pecado y confías en Jesucristo para salvarte, entonces Él te perdonará tu pecado y te concederá la vida eterna. No porque tú lo lamentas, sino porque Cristo pagó tu multa y ahora puede dejarte en libertad. ¿Eso tiene sentido? Sí, tiene sentido. Mucho sentido. ¿Entiendes lo que digo? Sí, comprendo lo que estás diciendo. Sí. Porque no hay nada más importante que tu eterna salvación, así que lo que debes hacer antes de dormir esta noche es arreglar cuentas con Dios. Dile, Dios, lo siento, he pecado contra ti, por favor, perdóname. Este día me arrepiento de mi pecado, quiere decir que voy a dar la espalda al pecado y pongo mi confianza en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y luego lee tu Biblia, ¿tienes una? Sí, tengo una. Léela todos los días y obedece lo que lees y Dios nunca te dejará abajo. Oye, gracias por platicar conmigo, Kishen. Te deseo todo lo mejor, Dios te bendiga. Sucedió por una razón. Yo también lo creo. Sucedió por una razón. Así es, hombre. Es tiempo de despertar. Que pases buen día. Tú también. Tiempo de despertar. Quiera ahora. Oigan, hay muchas personas que creen en los duendes, en las brujas, en los monstruos. Pero sabemos que nada de eso existe. Pero algunos de ustedes han visto un chupacabras. No, ¿verdad que no? No, no existe. Pero, ¿qué crees? Dios sí existe. ¡Claro que existe! Hay muchas pruebas que lo avalan. Por ejemplo, es como el aire. Lo sientes, lo respires, pero no lo puedes ver. Muchos me preguntan, a ver. Si Dios existe, ¿por qué hay tantos niños en la calle? ¿Por qué hay tanto robo? ¿Por qué este mundo está de violencia? Mira, déjame decirte algo. Dios está en todos lados. ¿Pero qué crees? Dios no se manifiesta en todos lados, porque Dios solo se manifiesta donde se le habla, donde se le llama, donde se le clama, donde se le da oportunidad. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que nunca habías aprendido. Dios es un caballero. Muchos exigen, es mi libre, déjame vivir como quiera. Claro, Dios es un caballero. Dios te va a dejar vivir como tú quieras, pero luego no le echen la culpa a Dios por las malas decisiones de los corazones corrompidos. Dios, ¿qué tiene que ver? Muchos me dicen, a ver, te pongo este otro ejemplo. ¿Tú dejarías entrar a una persona a tu casa sin tu consentimiento? No. ¿Verdad que no? No. Con Dios es igual. Dios no puede entrar a un corazón que no se le da oportunidad de vivir. Y les voy a decir un consejo, que con esto me despido. Este caminar es por fe que hay que aprender, que es más aventurado creer sin ver. Yo no creo porque veo, yo veo porque en Él creo. Thank you for everything you have done for me.
papá. Miss Pa. Come on and go. We will take care of you here. I go back to the room. Sean? I don't want to share my room. Grandpa needs us. Hmm? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Desde el bello puerto de Veracruz transmite Júbilo TV. Sorry, Pa. I want to go home. Your mother's waiting for me. We will take care of him. I'll do more. I remember when I was young, Pa always took care of me and Ama. Now, I want to do the same.
most beautiful home and take care of you forever. I promise him a beautiful home. This is our three-generation flat. They can live together. When I grow up, I'll promise that I'll give our family the most beautiful home. A home is not just about the place. It's about the love in the family. But the love in the family. Do you miss your home? Thank you very much for giving me the most beautiful home. Cristianas. Todo el caos. Cosas cristianas. Como tus hijos, el rey de gloria. El rey... Thank you.